lo estoy diciendo aquí en este escenario, si ellos tienen poder, nosotros también tenemos poder. Y voy a convocar a mis ancestros, a mis chamanes, para que la maldición del Dabucurí caiga sobre esa gente que ha tratado de hacernos maldad. Les aseguro que no morirán sin tormento. Les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y su alma va a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes antes de poder de alguna manera cerrar los ojos. Porque así como ellos creen que tienen un poder material, nosotros también tenemos un poder espiritual.